¿Qué tal? Bienvenidos todos a una entrega más del canal Cryptonomy. En este video les tengo excelentes noticias. Logré conseguir el documento oficial de Oracle Hort, que no se veía bien, no se entendía la información. Pude comunicarme con la gente de SwissCost y me respondieron con el documento original que se los traigo aquí en primicia. Antes de meternos a fondo, quiero hacer unos anuncios parroquiales. Primero que todo, pues no olviden suscribirse, darle un firulike al video si les aporta valor el contenido. Y quiero exaltar y darle un enorme agradecimiento a Nacho, quien es un miembro de la comunidad y que tiene un gesto tan, pero tan maravilloso de crear este logo para Cryptonomy y enviármelo de toda forma totalmente gratuita como una compensación al contenido de valor que viene recibiendo en el canal. Esto es genial y por eso quiero hacerle este reconocimiento, porque es muy diferente quejarse y criticar el sonido a tener un gesto, un detalle tan bacano como este, como decimos aquí en Colombia, que muestra la gratitud por el conocimiento, la transferencia de conocimiento que ha recibido y la información de valor. Nacho, desde aquí, muchas gracias por apoyar a Cryptonomy, por ofrecernos este hermoso y genial y futurista logo. Y quiero, en compensación a ese acto de generosidad, mostrarles a todos lo que hace Nacho. Nacho Flores hace diseño y renders en 3D. La página es empresa3d.es. Nacho, muchísimas gracias por ese logo tan genial y espero tener más contenido de valor para seguir compartiendo con toda la comunidad. Recuerden que aquí en Cryptonomy he creado unas listas de reproducción para que ustedes no se pierdan el contenido. Voy a referirme hoy a dos cosas importantes. Oracle Hort, que tengo la información ya fiable, directo del creador y en alta definición para no estar tratando de interpretar. Y tengo noticias de Hedera para el final. Entonces, entremos en materia, no nos demoremos tanto. Y esta es la presentación oficial. Recuerden que yo la había tomado de unos print screen que se pixelaba y no se veía nada. Ahora aquí ya podemos tener los datos completos. Esto ya lo habíamos visto, pues básicamente es el console de Hedera. ¿Qué es lo más importante de acá? Estas letras no se leían en la presentación anterior, entonces ya conocemos el problema, la solución, eso ya lo hablamos. Aquí lo más importante es entender que Oracle es un sistema descentralizado, un oráculo que le va a permitir a las partes obtener información de mucho valor para la toma de decisiones dentro de la red de Hedera. Recuerden que los oráculos sirven, hagan de cuenta como en Neo. No sé si ustedes vieron Matrix o Matrix, la película. Todos iban a consultar al oráculo para saber qué iba a pasar. Aquí en el mercado cripto es exactamente igual. La analogía es totalmente relevante porque nadie sabe lo que va a pasar en una hora, en media hora con el mercado cripto. Entonces los oráculos cobran un protagonismo muy relevante, muy importante. Y es por eso que Hedera está trayendo de atraer oráculos a su ecosistema y Oracle no es el primero. Ya les voy a contar al final de este video con cuál ya se puede trabajar. Oracle sería, no sé, el segundo o el tercero, puede ser, no sé cuándo entra en funcionamiento, pero sí es muy importante que haya más de un oráculo dentro del ecosistema de Hedera para tener esta información de valor que es precisamente importante para cada transacción. Siempre hay que consultar el oráculo para saber si esto va para arriba, va para abajo, si subió el precio, si bajó, si hay algo que lo impacte. Todas estas noticias son importantes a la hora de hacer cualquier tipo de comercio, arbitraje dentro de un ecosistema financiero y más en el cripto espacio. Entonces, por eso Hort viene a llenar ese espacio que muy pocos están llenando. Sí, el oráculo, y le permite esta información descentralizada. Ahora, el oráculo que hace es hacer cálculos, análisis, estadísticas, dar predicciones y establecer cifras predeterminadas que podía tener un activo, un valor,
¿ya? Un stablecoin también, a veces también a las stablecoin hay que hacerles esto porque pueden soltarse del PEG o desprenderse de la paridad uno a uno con la moneda con la cual esté emparejado. Entonces, esto es lo que hacen los oráculos y por eso es tan importante contar con más de un oráculo. Entonces, los roles del oráculo va a tener unos protagonistas que son los reporters y mineros, los que consumimos esa información del oráculo y los que resuelven las disputas que hay entre los consumidores y los mineros o reporteros. Sí, también va a haber un rol para los votantes para construir reputación. Así un oráculo se posiciona en el mercado por la fiabilidad, la veracidad y la importancia de la información que comparte. Y este roadmap era el que no se veía bien. Aquí vemos que en enero ya se hizo una venta privada a la cual no podríamos participar, o no sé si en la comunidad haya gente con $50,000 para invertir en esta venta privada. Pero ahorita lo que se viene entre febrero, que ya pasó, y marzo, que está empezando, que es lo que está un poco retrasado, la gente de SwissCost me informó que ya viene, que tengamos paciencia, que vamos a ser premiados por la fidelidad, por estar pendientes con esa información uno o dos días antes de que sea pública. Entonces, de una vez les doy esta buena noticia a la comunidad de Cryptonomy y los que son seguidores y los que se están sumando al canal, pues vamos a tener esta información uno o dos días antes. Eso fue lo que me dijeron, entonces es lo que les comparto. Ahora, miren esto que es muy importante. Esta distribución de tokens en la venta privada fue de 1,000,000, en la IDO fue de 600,000, a los reporteros iniciales 500,000, a la comunidad 100,000, al equipo 500,000 y a la pool 300,000. ¿Sí? Entonces, en la Génesis, excúsenme, va a tener un máximo supply de 5 millones de tokens HORD. Y esto es lo que no se veía en la presentación anterior, para que lo podamos ver aquí. Entonces, 20,000 tokens fueron mintiados cada semana desde la primera de las 50 semanas a los reporteros. 10,000 tokens mintiados cada semana por los reporteros en la semana de las 51 a las 100. Eso lo alcancé a leer del Gitbook, pero no de la presentación. Entonces, aquí ya está la presentación oficial. 5,000 tokens mintiados cada semana por los reporteros de la semana 101 a la 200, para un total de 5 millones de tokens después de 4 años. Esa es la forma en que se va a distribuir los tokens. Ahora, hechos importantes. El token name va a ser Oracle, el ticker va a ser HORD, el máximo supply 5 millones de tokens HORD. Se está planeando venderlo en SaucerSwap y en EliSwap. Miren esta noticia bomba. EliSwap va a ser protagonista también, no solo SaucerSwap. Y los pares que se van a utilizar son HORD contra HBAR y HORD contra USD. ¿Sí? Dense en cuenta que no está HORD contra SAUS o HORD contra ELI. Por eso pueden incluir otros exchanges. La liquidez inicial va a ser de 3 millones de HORD. Los pasos del launch va a ser la venta privada, el IDO y el exchange, que es donde podemos entrar nosotros. El periodo de vesting va a ser de un año para el equipo. O sea, el equipo no puede vender ni un solo token por un año, y esto pues garantiza que el precio no se vaya a manipular. En esta venta privada, que solo participaron pues gente con mucho poder adquisitivo y información privilegiada, fueron 10,000 tokens por $5,000, 50,000 tokens por $20,000 y 100,000 tokens por $35,000. Entonces, esto es a lo que nosotros no pudimos calificar, y eso se hizo en enero, eso ya se hizo. Entonces, es algo a lo que ya no podemos acceder. Y aquí en el Launchpad,
Esto es ya importante porque esa es información que sí nos pega a nosotros y en la cual tenemos que pensar. 100 tokens van a valer $100. Por lo tanto, un token, $1. Pero si se compra más, se obtiene un descuento. 500 tokens, $400. 1000 tokens, $700. Y 2000 tokens, $1200. Que es al que yo voy a tratar de apuntar. Vamos a ver si nos dan el presupuesto para llegar ahí. Y aquí ya nos muestra cómo es el funcionamiento del oráculo, ¿no? O sea, nos muestra cómo se emite una solicitud al oráculo usando estos atributos e incentivos de los mineros, donde los usuarios pueden pagar o dar propinas por esta serie de datos que se necesitan basados en información. Cada 2 segundos el oráculo genera contratos inteligentes para seleccionar esa mejor solicitud de información. Y aquí básicamente es como una especie de soborno. Entre más dinero me ofrezca, más rápido le ofrezco la información. Eso ya es internamente del oráculo. Pero pues eso es lo que pasa en todos los mercados financieros y bursátiles, ¿no? El que tiene la información puede darse el lujo de subirle un poco al precio y colocarle un valor a esa información para venderla y que los demás se beneficien. Entonces los mineros pueden emitir estas pruebas de solución de trabajo dentro de la red de Hedera y estos puntos que conforman el contrato del oráculo son los que se reciben por ese pago, ¿no? O sea, esa es la información a cambio del pago. Entonces estos oráculos pueden manipular información y validarla 7 por 2 segundos, o sea, 14 segundos. Estos son microsegundos. La información está fluyendo. Recuerden que es para la toma de decisiones. Entonces ahí es donde se tiene que saber si la información tiene una fiabilidad, si es veraz, si es oportuna, si está actualizada. Y este es el equipo que ya hablamos de él y el contacto Linktree slash Swiss Cost. Entonces, con esto cierro la parte de Oracle. Espero que ustedes ya estén muy informados. Y aquí les muestro el primer oráculo que ya está funcionando desde el 29 de febrero del 2024 y es el oráculo de Dora, que básicamente traduce acuerdo de oráculo distribuido. Estos precios del oráculo descentralizados de Supra, es Supra, pero le pusieron Suprar aquí en la traducción. Bueno, están disponibles en la red de Hedera a través de Dora, que es un protocolo de acuerdo de oráculos distribuidos. Esta integración de este oráculo le permite a los desarrolladores de aplicaciones acceder a datos en tiempo real que ayudan a los usuarios a tomar decisiones informadas, mejorar la confiabilidad de las aplicaciones y ampliar la funcionalidad en la red de Hedera. Supra optimiza la pila de interoperabilidad, lo que hablábamos hace un momento. Los oráculos juegan un papel fundamental y determinante para permitir la interoperabilidad entre cadenas y mejorar la funcionalidad de las aplicaciones Web3, ya que estos contratos inteligentes carecen de un soporte nativo para estas funciones y no comparten garantías de seguridad con otras cadenas. El oráculo de Supra interviene para validar y transmitir datos de manera eficiente, ampliando las capacidades de los contratos inteligentes. El Dora de Supra se especializa en obtener y verificar, por ejemplo, precios de alimentos en tiempo real, de fuentes de alta calidad, con un enfoque en proteger contra comportamientos bizantinos o colusorios que afectan a los competidores. Dora ofrece un servicio de oráculo distribuido de baja latencia. La latencia, recuerden que es el tiempo que se demora en responder en la consulta en el oráculo. Y esto es vital porque si un oráculo se demora 10 segundos, pues esa información ya puede ser vieja, ¿sí? El oráculo tiene que ser prácticamente en tiempo real la respuesta. Y pues básicamente yo les dejo esta noticia para que ustedes la puedan consultar. Les doy el enlace en la caja de descripción del video. Pero les muestro aquí que prácticamente Supra tiene este oráculo
de acuerdo distribuido. Aquí pueden ver toda la información de cómo funciona, por qué es tan importante y por qué es tan relevante en este momento dentro del ecosistema de DERA ya tener un oráculo. Y vemos que Oracle viene también a llenar este espacio, se van a necesitar varios, entonces está súper bien. También les dejo el kitbook donde ustedes van a poder ver cómo funciona DORA, cómo podemos beneficiarnos. Y sobre todo los desarrolladores de este tipo de aplicativos que necesitan estar consultando, aquí también les dejo el enlace al white paper para que ustedes puedan ver cómo esta tecnología es tan necesaria dentro de un ecosistema y más dentro de una red tan versátil, tan rápida como lo es la red de Hedera. Entonces aquí se necesita un oráculo que no vaya a convertirse en un cuello de botella. Porque si tenemos una red súper rápida y eficiente como Hedera, pero el oráculo es lento, pues va a ser un cuello de botella que va a dañar los tiempos de respuesta de la red, ¿no? Aquí nos muestra cómo funciona, cómo es el sharding de información, cómo es el protocolo de Hedera, lo que pasa es que esto está un poco lenta la página, no pude mostrárselos aquí, pero ustedes acceden a los enlaces que les dejo acá en la descripción del video y ahí pueden ver el DORA White Paper y aquí hay una presentación tipo PowerPoint que ustedes pueden ver uno a uno para que vean cómo es el desempeño y el funcionamiento de este oráculo llamado DORA, cómo se hace la aprobación de las solicitudes, cómo se negocia el fallback del protocolo, el protocolo fallback, o sea, de tiempos de respuesta, ¿sí? Cómo se hace toda esta negociación dentro de Supra y que es muy importante pues para tener en cuenta y sobre todo los desarrolladores. Con esto me despido, nos vemos en la siguiente entrega. Súper buenas noticias para estar pendientes de todo lo que va a pasar con SwissCost. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.